Ahora sí, estamos en vivo, 44 segundos. Estuve un poquito ausente porque estaba mandando el link a Anderson. Bueno, saludos nuevamente para todas las personas que se conectan. Habla para ustedes Delcy Jacqueline Carvajal y hoy estaremos hablando de un tema bastante triste que son los presos políticos venezolanos. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque hace pocos días surgió la detención del diputado de la Asamblea Nacional, Gilbert Caro. Y como todos sabemos, este año 2019 ha dejado un saldo, según el Foro Penal, el primer trimestre arrojó un resultado de 1.503 presos políticos entre civiles y militares. ¿Qué trae consigo? Pues una noticia lamentable para toda Venezuela. ¿Por qué? Porque sabemos que en Venezuela luchar contra esta dictadura se ha tornado bastante difícil y que el hecho de opinar diferente, el hecho de salir a protestar para una mejora en la situación de Venezuela, puede acarrear la detención. Hoy quiero hablar acerca de los presos políticos. Son muchísimos, no podría nombrarlos a todos, porque esta es una transmisión con tan solo 20 minutos, pero sobre todo quiero dejar este mensaje de solidaridad con la familia y sobre todo con estos presos políticos que de verdad que le están pasando muy mal. No solamente están privados de libertad, también han sido sometidos a torturas, ellos también están padeciendo la situación económica, pero allí dentro. Ya les estaré comentando acerca de varios temitas que están padeciendo los presos políticos en Venezuela. El primer trimestre, el Foro Penal dio un resultado de 1.503. Varios de ellos lograron salir en libertad porque tenían fiador. Otros no tenían fiador. ¿Qué pasa? Nos encontramos con dos detenciones bastante notorias, como fue la de Roberto Marrero, el jefe de despacho del actual presidente interino de Venezuela, como es el presidente Guaidó, y también la detención de varios militares y la detención de Requesén, la detención de, bueno, Requesén, el diputado por Táchira, la detención de Elías Rodríguez, el dirigente juvenil de Voluntad Popular, compañero de fundación y compañero de lucha mío. También estaremos hablando un poquito acerca de también estos militares que están presos. Muchos de ellos tienen muchísimos años, como es el caso del general Baduel. Pero bueno, voy a ir por orden para estar recordándole a todos ustedes de, sobre todo, de que estos venezolanos están allí pasando penurias y sobre todo están pasando necesidades y necesitan de nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque estoy muy de cerca de sus familiares y de verdad que es lamentable el poco apoyo que les han brindado a muchos de ellos. Tengo conocimiento que hay un preso político que está desde el 2014, un señor de 70 y pico de años y no tiene ayuda por parte de su familia porque su familia tiene... No tiene recursos. Y ustedes se podrán imaginar. Se podrán imaginar cómo están esas personas allí que ni siquiera sus familiares lo pueden visitar porque son del interior del país. Entonces, vamos a tomar un poco de conciencia y aquellos que estamos fuera, tratar de una manera u otra contactar a estos familiares para que les puedan hacer llegar, aunque sea una ayuda, útiles personales, ropa. Hay muchos presos políticos que no tienen ni siquiera un cepillo de dientes. Quiero que lo sepan. Esto es bastante inhumano, las penurias que ellos están viviendo, aparte de toda la tortura.
simplemente por pensar diferente y querer una Venezuela bonita, una Venezuela diferente, donde todos tengamos oportunidades, alimentos, medicamentos y tengamos de verdad una vida digna. Entonces quiero comentarle a todos ustedes un poquito, un resumen, recordándoles de aquellos presos políticos. El caso de Roberto Marrero, allanaron su casa a horas de la madrugada, le siembran, vamos a llamarlo con estos términos que utilizan los funcionarios, le siembran unos armamentos para decir que estaban preparando un ataque en contra de la dictadura para poder llevárselo. El preso actualmente está en la helicoide. También quiero hablar el caso de Juan Requesén, tiene ya un par de meses detenido, y la juez que lleva su caso, que es la jueza Carol Padilla, no tiene cómo hacerle una audiencia, ya se la ha retrasado 4 veces la semana pasada. Bueno, esta semana le retrasó la audiencia por 4ª vez, porque no tienen de dónde vincularlo con algún ataque en contra de Maduro y se la siguen posponiendo, le posponen las audiencias porque no tienen cómo meterle cargos para seguir manteniéndolo retenido. Es lamentable de cómo en Venezuela se violan los derechos humanos. Y de verdad que cada vez es peor, cada vez es peor. Por eso es que tenemos que seguir con fe, con mucha fuerza y nada, tratar de ayudar a estos presos políticos, brindarles un apoyo a su familia y hacerles sentir que ellos no están solos. Porque es lamentable la desesperación, la ansiedad que ellos deben tener allí en la cárcel. Y ver que se sientan olvidados. Quiero que todos ustedes pues traten de comunicarse con familiares, allegados. Sí, hay maneras de poder hacerlo. Pónganse en el corazón, pónganse la mano en el corazón y realmente, realmente presten ayuda, sobre todo los que estamos fuera de Venezuela. Podemos, aunque sea un dólar, aunque sea un peso, bueno, la moneda en el país que ustedes se encuentren, por favor, aunque sea lo más mínimo, ustedes pueden ayudar a estos familiares, porque estos venezolanos han dado su libertad, han dado su vida por Venezuela. Está también el caso, no es un preso, pero está el caso de la señora Almita Pérez, la mamá de Oscar Pérez, que se encuentra acá en los Estados Unidos. Esta señora en 2 oportunidades ha sufrido de infarto y realmente necesita pues la protección y la ayuda de todos los que estamos afuera. Hay maneras de comunicarse con ella a través de redes sociales, a personas que están muy cercanas a ella y que puedan prestarle ayuda, así sea un mensaje de apoyo, porque esta señora lo necesita. Su hijo murió de una manera cruel, todos sabemos la historia y es lamentable que muchos se hagan de la vista gorda y ni siquiera presten ayuda. Este programa de hoy es más como un llamado de atención, un llamado a la conciencia del venezolano, porque de verdad que nos necesita, tanto los presos como esta señora y también la madre de otras personas, de otros héroes que han perdido la vida por la libertad de Venezuela. Actualmente tengo este estimado que hay 193 militares presos. 193 militares presos. Diferentes rangos militares. Aquellos que se han rebelado. Aquellos que de una u otra manera nos han delatado. Hay muchos militares que la gente no conoce sus caras, pero están allí. Están presos. Estos militares están siendo torturados. Así que investiguen, busquen la manera de ayudar. Quiero hablar el caso de Gilbert Caro. Por segunda vez Maduro lo apresa. Él duró más de un año preso.
supuestamente porque que le encontraron un arma en su carro cuando venía de una gira por el país, lo detiene. De verdad que la manera en que fue tratado Gilbert Caro, la primera vez que lo apresó Maduro, fueron 4 meses de aislamiento, no lo dejaron ver de sus familiares. Este comenzó una huelga de hambre y bueno, cuando por fin sale en el 2018, en junio del 2018, sale de la cárcel, salió con complicaciones de salud y bueno, comenzó nuevamente la lucha por la liberación de Venezuela. Todos siempre podemos ver noticias de Gilbert Caro. Desde aquí le mando un mensaje a la familia de Gilbert. Tenemos amistad con Gilbert y de verdad que le deseo lo mejor y de verdad es un hombre que ha luchado, ha dado la libertad, su libertad por Venezuela. Muchos no agradecen eso. Yo quisiera que muchos venezolanos hicieran al menos la mitad de lo que él ha hecho. Y hoy pues lo defiendo a él y como defiendo a cualquiera que esté preso actualmente. Es lamentable que nuevamente llegaron a su residencia y se lo sacaron de la manera más vil y se lo llevaron detenido. Se duró muchas horas donde sus familiares no sabían el paradero del diputado. Aquí se demuestra cómo la dictadura no respeta los derechos humanos, porque él es un diputado, es un diputado de la Asamblea Nacional que goza de un beneficio donde él no puede, al menos de que haya cometido un delito muy grande, él no puede ser apresado simplemente por pensar diferente o hacer comentarios. La inmunidad le fue violada. Entonces, ustedes pueden ver cómo todos los dirigentes políticos venezolanos, y no solamente los dirigentes, todos los venezolanos corren el riesgo de ser apresados porque no se les respetan sus derechos. El caso también de Elías Rodríguez, que fue apresado el 8 de enero. Elías Rodríguez, un dirigente de Juventudes, simplemente por tener unos volantes en su carro y por relacionarlo con el dirigente Gilbert Caro y con otros dirigentes, lo llamaron, simplemente le colocaron los cargos de rebelión contra Maduro. Y ustedes se podrán ver que a estas alturas no le han hecho ni siquiera un juicio, ni siquiera hay algo que inculpe a Elías Rodríguez para que esté preso. Ya va por 3 meses, un joven de tan solo 18 años. Ayer nació su segundo bebé y de la manera más vil fue torturado los primeros días cuando él se encontraba detenido. Lo metieron en un cuarto a oscuras, le colocaron una capucha, le hicieron miles de preguntas, después le amarraron, le ataron sus manos, lo colocaron con su cara boca abajo y un militar se le montaba encima, o sea, torturándolo. Las manos le fueron atadas, lo golpearon varias veces. O sea, mira la manera tan vil como estos funcionarios cubanos, que son los que realizan este tipo de torturas, le realizaron a este joven de tan solo 18 años para que él dijera que estaba armando un plan en contra de Maduro, el cual era falso. Entonces buscan golpearlo, buscan amedrentarlo. También varios días su familia estuvo resguardada porque también funcionarios llegaban a su residencia para amedrentarlos a todos ellos. Y se vivió momentos de bastante tensión. Parte del equipo
de juventudes también se ha tenido que resguardar, porque por el simple hecho de ir a una convocatoria que hace el presidente Guaidó, corren con el riesgo de ser detenidos. Esto es lamentable, lamentable todo lo que ocurre en Venezuela. Es lamentable que en Venezuela, simplemente por pensar diferente, puedas perder la vida. En las cárceles actualmente en Venezuela ubican a los militares de, según por las redes de los redes militares, lo suelen ubicar en diferentes cárceles. Voy a hablar de la cárcel de Ramo Verde. El director de la cárcel de Ramo Verde es un coronel, voy a leer su nombre, José Salvador Viloria Sosa. Voy a hablar de este señor. Este señor, bueno, es un coronel. Y para tener ese cargo allí debe ser muy amigo de Maduro. ¿Qué pasa? La cárcel de Ramo Verde ya lleva más de un mes que no tiene agua. Se encuentra en una penuria. Los baños están totalmente contaminados. No hay ni una gota de agua. Los familiares de los presos tienen que llevar los alimentos y tienen que llevarle agua. Ustedes se pueden imaginar todo lo que están viviendo estas personas. Tener que llevarle agua al preso y los alimentos, aparte que hay escasez de agua, más la escasez de alimentos, más el tema del traslado, el problema del transporte. O sea, ustedes se pueden imaginar cómo están viviendo estas penurias, estas personas, los familiares y aparte el preso, que es lo único que le pueden llevar, ¿qué? Una botellita de agua. ¿Y cuánto cuesta conseguir una botella de agua cuando tú no tienes agua en tu casa? Entonces, es lamentable que la excusa que ponga este coronel encargado, el señor José Salvador Viloria, sea que él no compra agua cisterna porque él no tiene dinero. Él no tiene dinero para poder suministrarle agua a los presos allí en la cárcel de Ramo Verde. Hay cárceles anexas militares, que es lo que quería decirle, que es donde están netamente la mayoría de los militares. Tengo entendido que también hay militares en la cárcel de la Helicoide, pero voy a hablar de estas cárceles. Por lo menos el de Jecín, el Sebín, Fuerte Tiuna, la cárcel de Santana, la cárcel de Maturín, la cárcel de Occidente. En estas cárceles se están distribuidos todos estos presos. 16 estados han sido donde se han capturado a todos estos funcionarios. Y bueno, lo único que puedo decir que es lamentable que todos nos hagamos la vista gorda. Es lamentable que los militares, por pensar diferente, por ver que no se está cumpliendo la Constitución, tengan que ser apresados. Por eso es que muchos de los militares han tenido que salir huyendo del país, porque no hay una garantía. No es un secreto que están llenos, pero llenos de militares cubanos, ahora hay militares rusos y también hay militares bolivianos. Estos militares les sirven de informantes a Maduro cuando un militar o un funcionario no está de acuerdo con esta dictadura. ¿Cuál es el militar con más alto rango que actualmente se encuentra preso? Y es muy conocido porque su hijo es activista político y siempre ha estado allí, al pie del cañón, mostrando la historia de su padre, como es el general en jefe Raúl Isaías Baduel, que está preso desde el 3 de abril del 2009 y él está trasladado en la tumba. En la tumba, en el Sebín, Plaza Venezuela, él siempre comenta en las condiciones que se encuentra su padre. El coronel general, Raúl Isaías Baduel, es uno de los militares con más tiempo preso dentro de la dictadura de Chávez y de Maduro. Cuando no había luz en Venezuela, cuando hubo todos estos días
sin luz en Venezuela, ustedes se podrán imaginar en las condiciones que estaba él. Le llaman la tumba porque está bien abajo donde él lo tienen preso. Estaba totalmente a oscuras ese señor, simplemente porque él no estuvo de acuerdo con Chávez. Todos los años que lleva ese señor preso. Y muchos ni siquiera hablan de él. A mí me entristece ver cómo los venezolanos son buenos para cada vez que un político comete algo, algún error o algo que a ellos no les gusta, cómo tienen el descaro de agarrar y colocarle la cantidad de mensajes y dientes, pero ni siquiera se ponen en sus zapatos, ni siquiera agradecen todo lo que estas personas han dado por Venezuela y por todos nosotros. Así que el llamado es a la conciencia, el llamado es a que realmente seamos venezolanos unidos, que realmente no perdamos la fe, porque ya escuchaba muchísimos que hablan en contra de Guaidó, de Lilian Tintori y de Leopoldo López. Es ingrato cada vez que hacemos un comentario hiriente contra ellos. Ellos han dado todo por Venezuela. Que las cosas no han salido bien, que no son perfectos, no lo son. Pero hay que reconocerle que estas personas se han movilizado a nivel mundial para hacer que la dictadura caiga. Actualmente, más de 50 países apoyan a Venezuela. Actualmente, Venezuela se ha mostrado la realidad que viven los venezolanos. Ya no es no es una falsa o son noticias amarillistas. Actualmente en Venezuela se muestra la realidad. A nivel mundial se reconoce la crisis. ¿Y gracias a quién? A todos estos dirigentes. Gracias a todos estos políticos. Gracias a todos estos militares. Gracias a todos estos venezolanos civiles que se han encargado de mostrar todo. De mostrar cómo la dictadura ha arremetido contra todos nosotros. Así que seamos agradecidos, seamos unidos, ayudémonos. No nos hagamos daño entre nosotros mismos. Realmente, realmente ayudemos a nuestro país. Ayudemos a nuestros hermanos venezolanos. Realmente ayudemos a los presos políticos. No nos olvidemos de ellos. Es mi mensaje para hoy. Solamente me queda decirles que Dios me los bendiga. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estaremos con nuevas entrevistas para todos ustedes. Desde aquí les mando las mayores bendiciones. Cada vez que quieran dejar alguna pregunta, cada vez que quieran dejar algún comentario, háganlo, que estaremos respondiéndoles a través de las redes sociales y también a través de nuestro canal en El Diente TV. Un saludo enorme, bendiciones, y será hasta el próximo domingo a la misma hora. Dios me los bendiga. Bye.